La condueix Mati amb la cama esquerra, llarga el control, se l'emporta Mati, som-hi Mati! Gol, 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 gol! De Mati! La cama esquerra prodigiosa! De Melilla. Controla Tàpies. Va amb el xut que va a Pol Cano, mitja volta de Cano! Que bé que ho fa Pol Cano! Aquesta acció de pivot, trepitjant la pilota i el gol de Pol Cano. Arnau Pineda, el xut i el gol. Gol, 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 gol! D'Arnau Pineda, xut potent, l'estratègia que funciona també amb la sub-19. 0-3 en el debut i en directe. Des de Conill de la Frontera, Néstor a la vessant interior i va Tàpies en l'interior, la pilota s'ha estavellat al pal. Servei de banda. Atenció al xut de Tàpies a la creueta. Pol Cano, 7 de la segona, continua el 0-3, atenció al xut de Pol Cano. El rebot se n'aprofita a cau. Atenció a aquesta passada interior. U Extremadura seran els rivals dels dos primers del grup B format per la Comunitat de Madrid, Catalunya, Balears i Melilla. Bona recuperació de Néstor. Quina gran aturada. I va Tàpies amb la cama dreta. Xuta Tàpies en l'aire. Final del partit. Victòria de Cataluña por 0-3. La verdad es que me he ido con buenas sensaciones con el equipo y cómo he jugado, y la verdad es que una buena experiencia, y tenía muchas ganas de salir a la pista y darlo todo, sobre todo. O sea, tocarla uno para uno, de todo, jugar bien. El corazón se me ha puesto a mil, y con la grada ahí, con los compañeros, que es un apoyo increíble, pues la verdad es que todos juntos hemos celebrado ese gol. Sí, éramos conscientes de que el primer partido iba a ser difícil, como seguramente lo van a ser todos, pero al primer partido siempre se le suman esos nervios, esa tensión del debut. Hay chicos que es su primera participación en un campeonato de este estilo, y bueno, creo que el gol inicial nos ha dado un poco de tranquilidad. En la primera parte hemos dominado bien el partido. Sí que es cierto que en la segunda, a nivel de ataque, no hemos estado todos los acertados que nos hubiera gustado, pero bueno, creo que en líneas generales hemos competido bien, hemos defendido bien, portería cero, que es importante en estos campeonatos, y a preparar el de mañana.